escuchando, eres privilegiado porque hoy murieron muchos. Hoy murieron muchos. Cuando vamos al buscador de Google, nos damos cuenta que fueron miles los que murieron, pero Dios te ha dejado a ti vivo todavía para que escuches esta verdad. Y no tengas una excusa en aquel día de decir, nadie me dijo nada, nadie me advirtió, nadie me dijo de que existía un Dios, que existía un infierno, que existía un cielo. Pero en esta tarde Dios te trae esta palabra para que no tengas excusa alguna de decir, nadie me dijo. Así que vamos a hablarte de esta verdad. La Biblia nos habla acerca de un hombre que se hizo una pregunta, aleluya, y la pregunta que él se hizo la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. La palabra dice que este hombre preguntó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una buena pregunta que usted debe de hacerse también. Esta es una pregunta que todo ser humano debe de hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este mundo que nos deja huellas, que nos deja marcados, que nos deja golpeados, que nos deja heridos. Hay mucha gente que me está escuchando ahorita, que está sufriendo, que está padeciendo, que está buscando una solución, buscando una salida, buscando una puerta para entrar y escapar de los problemas que está viviendo, mayormente en medio de esta pandemia donde estamos sufriendo, donde todo el mundo está siendo golpeado. Bendito sea el nombre del Señor por este coronavirus. Muchos han perdido familiares, muchos han perdido seres queridos, así que todos estamos sufriendo, todos estamos padeciendo. Muchos están recurriendo al alcohol porque ha llegado el problema a la casa, los han corrido, no tienen cómo pagar la renta, tienen problemas de enfermedad, de salud, y están recurriendo al alcohol, a las drogas. Bendito sea el nombre del Señor. Otros están suicidando porque no encuentran salida. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta pregunta que se hizo este hombre fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto venimos a explicártelo en esta tarde, porque la solución a tus problemas, la solución a tu dificultad, la solución para ese matrimonio que se está destruyendo, la solución para esos hijos que se están perdiendo, la solución para tu problema no es el alcohol, la solución para tu matrimonio no son las drogas, la solución para tu casa es Jesús. Él es la solución. Jesús, Jesús, solamente Jesús. Él es la solución. Él es la medicina que usted necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la solución que usted necesita. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús es la solución, Jesús es la respuesta, Jesús es lo que todos necesitamos, es lo que la ciudad de Nueva York necesita, es lo que Brooklyn necesita. Jesús, Jesús, no hay otra respuesta, no hay otra solución, aunque le busquemos. Todo lo demás, lo que te va a traer es problema. Te vas a dar cuenta que aunque quieras poner y buscar y encontrar solución para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, todo va a ir de mal en peor. La única solución es Jesucristo. Aleluya. Él es la única solución. Jesús vino hace 2000 años a ofrecerse a él mismo como una solución para los problemas del ser humano. Aleluya. Hermano que me estás escuchando, amigo, no tiene que buscar otra solución, solamente hay una, es Jesús. En medio de este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay espanto, la gente tiene miedo, pero no quiere buscar la única respuesta. Buscando otras soluciones, anda buscando otros medios, no quieren venir al Señor. Hay un solo medio, mi amigo, hay una sola solución, mi amigo. Esa solución es Jesucristo. No tiene que buscar un lazo para suicidarte, no tiene que colgarte de la viga de tu casa, no tiene que tomarte una pastilla para morirte, no tiene que empinarte una botella de guaro para traer felicidad a tu vida, para que tus problemas sean olvidados. No tiene que recurre a la borrachera, recurre a Cristo, recurre a Jesucristo, recurre a Él, búscalo a Él. Él es la solución para tu casa. Aquí estamos nosotros, aleluya. No hay otra solución. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios.
Sabemos lo que te estamos diciendo. Este mundo va de mal en peor. A muchos de ustedes los van a correr de sus trabajos, de sus casas. Aleluya. Y van a buscar como solución la borrachera. Aleluya. Viene un golpe para la economía. Aleluya. Parece ser que el mundo sin dinero se vuelve loco. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo momentos terribles en medio de este mundo. Las señales que estamos viendo nos hablan acerca de lo que viene más adelante. Esto solamente es una probadita. El mundo ha sido golpeado y sacudido, pero aún así el corazón de los hombres sigue duro. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano amado, aún con lo que estamos viendo, el hombre no quiere aceptar el santo evangelio. Aún con lo que estamos viendo, el hombre no quiere venir a los pies de Cristo. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para buscarle. Hay tiempo para todo menos para Dios. Hay tiempo para hacer fiesta, hay tiempo para bailar, hay tiempo para la borrachera, hay tiempo para ver novelas, hay tiempo para ver películas, hay tiempo para el fútbol, hay tiempo para todo, pero menos para Dios. A pesar de lo que estamos viendo, la gente se ha vuelto dura, la gente se ha vuelto más rebelde, porque le hablamos de un Cristo de poder, le hablamos de esta salvación, y la gente no quiere saber nada. Le venimos a dar un tratadito de la palabra de Dios, le hablamos que hay un alma dentro de ti que tiene que ser salva. Hay un infierno que la Biblia dice que tú tienes que escapar, no Dios lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo. Ya Dios hizo lo suyo, Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora la oportunidad para salvarse está en tus manos. Él ha puesto delante de ti el camino de la salvación y de la perdición. Qué tan fácil es caminar en el camino de perdición. El mundo te ofrece de todo, el mundo te ofrece de todo, mujeres, adulterio, fornicación, borrachera. Lo que no te explica el mundo es que entonces te lleva para el infierno. Mujeres con tres maridos, eso te lleva para el infierno. Hombre con tres mujeres, eso te lleva para el infierno. Hombre borracho, eso te lleva para el infierno. Hombre drogadicto, eso te lleva para el infierno. Con el hecho de que no vayas a la iglesia, te lleva para el infierno. Eso no te lo explica el diablo. El diablo no te explica el precio del pecado. La Biblia sí no lo explica. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo lo que estás haciendo está siendo escrito y al final te van a pasar un recibo. La factura de lo que estás haciendo. Hay consecuencias con lo que haces. Hay consecuencias con las decisiones que estás tomando. Por eso, si eres inteligente, este es el tiempo de buscar a Jesucristo. Dios te está llamando. Antes de que sea demasiado tarde, Cristo te dice: aquí estoy. Aquel hombre dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Me puedo salvar yo? ¿A mí mismo? ¿Me puedo decir? Bueno, yo no tomo, yo solo tengo una mujer, pero no soy lo suficientemente bueno para salvarme a mí mismo. Necesito de un salvador. Gloria a Dios. Tú no eres lo suficientemente bueno para salvarte, porque usted me va a decir: pero yo no le hago mal a nadie. Yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso, yo no hago esto, no hago aquello. Pero todavía no eres lo suficientemente bueno para salvarte. Aquel hombre se preguntó y se dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendito sea el nombre del Señor. Para perderte no debes de hacer nada, solo quédate ahí tranquilo. Aleluya. Pero para salvarte tienes que recurrir al Salvador. La Biblia dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tenemos que voltearlo a ver a él, tenemos que verlo a él, tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar al Señor como la solución para nuestra vida. Él es la solución. A él la vida, a él ver, a él buscar. La religión no te puede salvar, la medicina no te puede salvar, los doctores no te pueden
pueden salvar, los abogados no te pueden salvar, Donald Trump no te puede salvar, el gobernador de New York no te puede salvar. El que te puede salvar es Cristo Jesús. Jesús, Jesús, Él es la salvación, Él es la única solución, mi amigo. Había una mujer, tenía un problema grande, grande. La Biblia dice que buscó, buscó y buscó cómo encontrarle solución a su problema. Ella estaba enferma, buscó ayuda en los hombres, era una mujer de dinero. Que hay gente que piensa que con el dinero puede comprar todo, pero esta mujer dice que empezó a gastar. Tenía un problema de hemorragia de sangre en su cuerpo. La Biblia dice que esta mujer empezó a gastar su dinero en doctores, los mejores especialistas de su tiempo, y no pudieron ayudarla. La dejaron en la plena pobreza. Aleluya. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que el dinero no puede solucionar. Jesús es la verdadera medicina. Jesús es la verdadera solución. Él no te cobra nada, es gratuito. Él viene a ofrecerse a ti en esta tarde preciosa. Gratuitamente, Él dice en su palabra: venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es completamente gratis, mi amigo que me está escuchando. Aquella mujer se dio cuenta que Jesús estaba pasando por la ciudad donde ella vivía. Y la Biblia dice que ella se dijo a sí misma: he gastado mi dinero, mis recursos, todo cuanto tenía, buscando felicidad, buscando solución para mi problema, pero no la pude encontrar. Quizás probaste con el brujo ya, quizás probaste con el que lee las manos, con el que lee las cartas, y en vez de hacerte feliz, te robó tu dinero. Eres un infeliz. Probaste la droga para buscar solución, probaste todo, pero nada ha sido suficiente. Esta mujer lo había probado todo, pero un día Jesús llegó a la plaza de su ciudad. Así como esta tarde, Jesús está aquí. Ya probaste todo, ¿verdad? Sí, ya lo probaste todo, ¿verdad? Y nada ha solucionado tu problema. Ahora Jesús te dice: ya probaste todo, ahora pruébame a mí. Ahora pruébame a mí. Yo tengo más poder que el brujo, te dice el Señor. Yo tengo más poder que el hechicero, más poder que la droga. Yo tengo más poder que el doctor. Yo tengo más poder que tu abogado. Yo tengo más poder que el juez de la tierra. Jesús te dice en esta noche: yo soy tu solución. Aquella mujer del flujo de sangre, cuando se vio perdida y vio que Jesús estaba ahí, ella dijo: esta es mi oportunidad. Ella corrió a Jesús, tocó el borde de su manto y el problema que tenía se paró, se detuvo. Él es la solución. Jesús es la única solución. Aquí podemos estarlo 20 horas buscando la solución a tu problema y no lo vas a encontrar, pero todo te lo reducimos en un minuto. Jesús es la solución. Hoy tenemos un servicio de poder, hermano Jeremy, en la iglesia te vamos 4103 de la 10 avenida, hoy a las 7 de la noche. Ven, trae los enfermos, ven con tu esposa, ven con tus hijos, ven con tu familia, ven, ven. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere impactarte, Dios quiere traer bendición a tu casa. Primero, la bendición más grande es la salvación. Y ahí, Dios, la libertad de tu alma, la salud de tu cuerpo. Dios quiere hacer algo, aleluya. Ese matrimonio que está a punto de romperse, de destruirse, es especialista en restaurar aquello que está quemado, quebrado, destruido. Jesús es especialista. Por eso te invitamos a probar a Jesús. Te invitamos a conocer a ese Cristo que nosotros ya conocemos. Te invitamos en esta tarde. Aleluya, tenemos este culto de gloria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios bendiga tu alma, Dios bendiga tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde, Señor.